inicio ya de la arena Coliseo de Monterrey. Mira nada más cómo están agarrando a Conan, lo están vapuleando, lo están pateando, le están dando con todo. Héctor Garza, el querubín, y Rey Hechicero Junior están agarrando a Conan y se lo están llevando con todo. Hay que recordar que es un cuadrangular. Vamos a ver quién sale victorioso en este momento. Es Big Neurosis quien es lanzado. Ahora es el querubín Héctor Garza. Qué manera tan impresionante de darle. Y las patadas por parte de Rey Hechicero para dejar al Big Neurosis. Ahí está Héctor. Vámonos, qué patada directamente hacia Conan. El público se le entrega. Se le entrega a Abel. Están apedreándole el rancho a Conan. Exactamente, indiscutiblemente que Héctor Garza llegó y dijo que no iba, que no venía a ser el ridículo aquí. El ridículo como lo ha hecho Conan, le decía, y lo retaba, y realmente lo retó y ahora lo lanzó contra la gente. Pero fíjese que Conan sigue teniendo el apoyo de la gente. Le están diciendo chango, están diciendo... ¿Cómo que chango, Javier? Ahorita dijiste que le vienen a pedrear el rancho, yo no lo veo de esta manera, ¿eh? Yo lo veo más por el lado que Héctor Garza viene a retomar el lugar que dejó aquí en la Arena Coliseo. Hay que recordar que los cuatro elementos son de aquí de la ciudad y tienen que disputarse el título como quién es el mejor regio. Ahora bien, ¿buscando el lugar de qué? ¿De la publicidad o buscando el lugar en la Arena Coliseo de Monterrey? Porque es que no nos podemos cegar de que Conan Vic tiene una publicidad en la televisión muy fuerte. Por eso es que tiene el público que tiene, por eso es que tiene el apoyo que tiene, porque cada vez que lo veo en una lucha, pues siempre le están dando con todo. La realidad es que tienes toda la razón, es un hombre que, bueno, es escándalo, podríamos decir, así lo habíamos bautizado como el nuevo escándalo de la ciudad de Monterrey. Sí. Nada más tú, nadie más. Por eso yo lo bauticé, es más, lo han aplaudido hasta en los mismos estadios, discúlpame. Lo abucharon casi 50,000 personas y hoy no se paralizó Monterrey. La realidad es que sí se paralizó. ¿Por qué se paralizó? No abrió el día de hoy. Bueno, realmente si vamos a bautizar a Conan, lo podemos bautizar como la botarga de la lucha. Exactamente. Realmente, la botarga de la lucha, que es la que recibe todos los golpes. La mascota de las noches del fútbol, exactamente. Aquí estamos viendo al actual campeón peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, que acabó con ese lugar que tenía el último guerrero, Héctor Garza. Estaba frente a frente con Big Neurosis, da la media vuelta. Rey Hechicero, considerado como el mejor luchador en la ciudad de Monterrey en el año del 2009, con un clásico en contra del Caifán, el cual le quitó la cabellera, que también tiene experiencia por todo el norte de la República Mexicana y a nivel nacional, dando frente a frente a Héctor Garza. Posteriormente, rebote la segunda cuerda, se impulsa con esta misma, el top en reversa que alcanza a conectar al rostro de Big Neurosis, respondía, se iba de nueva cuenta con ese top, el estilo Mil Máscaras, no puede conectarlo, Big Neurosis luciéndose a pesar de que pesa casi 200 kilogramos, alcanza a dar la maroma, rebote las cuerdas, antebrazazo, el baile del Rey del Pompeo, está esperando a que Rey Hechicero pueda levantarse, el enmascarado lo consigue, lo llevan directo al esquinero, conecta el golpe directo al pecho. Rey Hechicero se duele, levanta la cara, va al otro lado del esquinero, lo avienta Big Neurosis, levanta la mano, pide el apoyo de la gente, prepara, apunta, confiado al 100%, viene corriendo astutamente. Rey Hechicero se hace para un lado, por encima de la tercera cuerda, se lo lleva con las tijeras, están sacando a este que es el integrante de los Irresistibles. Cuidado porque Héctor Garza está estirando de los pies a Rey Hechicero. Conan Big tiene miedo, Conan Big no se quiere subir el ring porque sabe que cuando lo haga lo están esperando para tupirle con todo. Oye, impresionante la batalla hasta el momento. Conan respondiendo con un derechazo directo a la quijada de este que es el Big Neurosis. Héctor Garza le está diciendo que se suba. Es momento del enfrentamiento. El consentido de Monterrey contra el actual campeón del Consejo Mundial de Lucha Libre. Conan no ha querido subir al cuadrilátero. No sé si está rehuyendo. Héctor Garza, mira, en este momento lo está invitando y la gente está exigiendo que suba al cuadrilátero, señor Abel. Conan, mira, Conan tiene miedo, está buscando el apoyo de la gente. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es simplemente seguir estando dentro del gusto de la gente, pero que no está demostrando absolutamente nada en cuanto a lucha. Y por supuesto que Héctor Garza, que desde el inicio lo estuvo retando, pues... lo está haciendo constantemente y está tratando por todos los medios de que Conan suba al cuadrilátero para, indiscutiblemente, que acaballarlo.
Sí, la realidad es que tengo que decirlo, pero este Conan no quiere enfrentar a Humberto, digo, perdóname, Héctor Garza, y esto sí me está preocupando. Por lo pronto aquí el grito es para el señor Héctor Garza. Héctor Garza es quien se está llevando ahí la situación de todo el público. Ahí por lo pronto en el centro del cuadrilátero, dándose golpes uno y otro, los raquetazos, toma y daca, ahí está inmediatamente el golpe por parte de Héctor Garza. Este hombre quien le está tomando y se lo está llevando en el juego de cuerdas. Y en este momento Héctor Garza da un brinco impresionante, le dice a Conan, quieto. ¡Ah, no, bueno! Así pues le dice que sí. Ya me acordé de quién fue. Y hasta stripper. O sea, este hombre, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está haciendo Héctor Garza? Le está demostrando mil cosas a Conan, y cada vez que le da un raquetazo, Conan se lo siente. Exactamente, aquí estamos viendo incluso la manera en la que se impulsa, rebota en la segunda cuerda, da la media vuelta, se lo lleva con la pasada. Conan Big quiere la venganza después de aquella ocasión en la que los perros del mal, Héctor Garza y el hijo del perro Aguayo, cuando estaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre, lo vencieron al lado de Latin Lover, y este que está recibiendo patada directamente a la costilla que tiene quebrada, es Conan Big. Entra al rescate Big Neuro, el nuevo ídolo de la televisión, que el día de hoy parece que ya se le está subiendo la fama a la cabeza. Mi compadre Big Neurosis simplemente está haciendo lo que sabe, toserle de tú por tú a las estrellas, porque él ya es un grande. Él ya es un grande, Roberto. Una grande no es, o sea, grande, bueno, grande en tamaño sí, pero como luchador no es. Fíjese, lo que ha alcanzado luchísticamente hablando hasta el momento es impresionante. Bueno, lo único que le puedo decir que lo único que alcanzó fue abucheo de la gente cuando entró aquí a la Arena Coliseo Monterrey. Y si es que alcanzó, a ver si puede con Héctor Garza, que conectaba el cabezazo por el medio entre segunda y tercera cuerda, se impulsa en las cuerdas, trata de conectar el antebrazazo, a pesar de que mide casi 2 metros de estatura y 150 kilogramos, no puede derribar al querubín de la justicia, Héctor Garza, que lo recordamos en la Muralla Regia, perdiendo la cabellera ante Latin Lover, otra vez en el juego de cuerdas, el que conecta el crossline es Héctor Garza, manda por encima de la tercera cuerda, fuera del ring a Big Neurosis. Por el otro lado, Rey Hechicero, patada que conecta directo al pecho, impresionante el estilo Alberto del Río, el nuevo campeón de la WWE. Rey Hechicero rebota las cuerdas, prepara, apunta, vuela de Angelito, el vuelo por parte de Rey Hechicero. Ahora viene este que es el nuevo Pedro Infante de la lucha libre, Conan Big. La gente lo abuchea, no lo están abucheando, están haciendo su grito de batalla, y con esto conecta la plancha a sus tres rivales. Pero bueno, esta plancha también ha dejado en el piso a Conan Big. Y aquí vemos pues a Héctor Garza, que es el único que está en el cuadrilátero. Y ahí está en la tercera cuerda, señores. Ahí viene desde el esquinero de la tercera cuerda. ¡El tornillo! ¡Tornillo de Héctor Garza! El mayor de la dinastía de los Garza luciéndose en esta ocasión. Impresionante. Vamos con la repetición de los vuelos. Iniciando con la manera en la que se lanzaba principalmente Conan Big. Viene esta plancha al estilo como solamente él lo sabe hacer. Héctor Garza posteriormente con este tornillo. Yo me acuerdo, Nacho, cuando aquella rivalidad que tenía en la Plaza de Toros Monumental Monterrey contra Sangre Chicana, cuando lo veíamos de pareja con Humberto Garza, cuando lo veíamos con gente como, ¿quién más te puedo decir? Pues toda esa gente, Carnicero Aguilar, con Rubén Juárez Jr., cuando eran los Juniors del Norte, la primera Norte. Versión. Así, en este momento, estamos viendo este castigo directo a las piernas, con rueca por parte de Rey Hechicero. ¿Y la Conan Big cómo se llama? Porque lo más seguro es que no sabe ni qué le están haciendo. Es la rueca con castigo a ambas piernas, y entra Héctor Garza, y rompe la llave con una patada directo a la espalda del Rey Hechicero. Aquí estamos viendo Héctor Garza contra Rey Hechicero, dos de los supremos aquí en la ciudad de Monterrey. Indiscutiblemente que Héctor Garza tiene, o sea, que Conan Big tiene que agradecerle a Héctor Garza que lo hayan quitado del sometimiento que lo tenían hace un momento. Y ahora están sometiendo a Héctor Garza por parte de Big Neurosis, lo está sometiendo en la esquina y lo lanza ahí contra él, señores. Imagínense ese peso encima de Héctor Garza. Y déjame te digo, Abel, que Big Neurosis ya trae sangre. Y la realidad es en el lado derecho, en la sien del lado derecho,
está sangrando este hombre. Sí, ha sido la lucha en este momento. Héctor Garza es lanzado hacia la esquina. Big Neurosis lo está tomando. Hay que recordar que este es un cuadrangular. Se lo lleva, lo toma, ahí lo azota. Y mientras tanto le dice Sefini. Sefini en este momento está subiendo a la primera, a la segunda, mientras estamos viendo que en el pasillo de las estrellas está apareciendo el hijo del ninja y está distrayendo de cierta manera a Big Neurosis. Héctor Garza se levanta, lo toma, le dice venga para acá. No, y sí, 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 y sí, ojo, ojo por ojo. Cuatro. No, de diente por diente. ¿A qué cosa? Ahí entra inmediatamente dándole con todo a este que es el Big Neurosis. Vamos a ver, mientras tanto, el Rey Hechicero está aprovechando, se está quitando la cuellera. ¿Qué pasa? Abel, ¿ya puede luchar este hombre? No entiendo yo eso. Era para que él se presentara el día de hoy la estrella fugaz por parte de este que es el Rey Hechicero. Así es que Big Neurosis ya está fuera de combate. Exactamente, queda eliminado y con sangre en su frente. Es decir que en estos momentos van quedando menos. Lo cierto es que Big Neurosis, que además no era del agrado del público esta noche aquí en la Arena Coliseo de Monterrey, pues ha quedado fuera. Aún sigue en la lona pues Héctor Garza, y ahora vemos que Rey Hechicero está pidiéndole a Conan Vic que esté frente a él, y ahí están dándose raquetazos de uno al otro se están dando raquetazos ahí. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, las patadas por parte de Conan, y ahí por lo pronto está tomando a este que es el Rey Hechicero Junior y le dice venga, venga. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahí en este momento es el Rey Hechicero quien está tomando a Conan y le dice Héctor, aprovecha compadre, vamos a ver qué pasa. Mira dónde lo tengo, la especialidad de la casa, dale con todas las costillas. Viene Estrella Fugaz, impresionante. Cuéntale referee, uno. Viene, no, 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 ¿qué pasa? Dos, muy lento por parte del referee. Y se enojó porque la realidad es que Conan ya debe estar fuera de combate. A ver, fue mucho lo que se tardó en contar. Exactamente, fuera de combate, al punto de que no se puede levantar de la lona, señores. Ahí estamos viendo que Héctor Garza, pues, está haciendo de él, lo mueve y tal, parece que está muerto. Conan Vic está muerto, señores, aquí en la Arena Coliseo Monterrey. Ahí está el reguilete por parte de este que es el Rey Hechicero. Viene el conteo por parte del Jackie. Uno, otra vez está limpiando la lona. Dos, y si me permites es uno, dos, tres y ¡vámonos! Ya se enojó este hombre y es que lo hizo con toda injusticia, señor Figueroa. Oye, te voy a decir algo. ¿Por qué le pegan al Jackie, hombre? ¿Por qué le pegan? Igual que siempre que enfrenta a las máximas figuras de la lucha libre, como lo es el Santo, como lo es Blue Demon, como lo es el Cibernético, Conan siempre sale bien golpeado y por lo regular perdiendo. Oye, y pero vamos a ver qué pasa aquí. Se está llevando con doble spear. Este que es Conan Big, al Rey Hechicero y a Héctor Garza. Mientras tenían cargando al Jack y se distrajeron ambos. Y Conan Big arremetió con esta doble lanza. Doble lanza, doble gore que está haciendo en esta ocasión Conan Vic, que alcanza a recuperarse. Después de toda la ayuda que ha recibido por parte del Jackie, recordemos la última ocasión en la que Conan Big estuvo en Arena Coliseo. Él no pudo con el símbolo, tuvo que ingresar Big Neurosis para llevarse el triunfo. Tremenda equivocación que conecta Héctor Garza cuando pretendía conectar patada a la nuca de Conan Big. Este alcanza a reaccionar, da la media vuelta de la ranita que había conseguido en contra del Rey Hechicero y es este el que se lleva la patada. Héctor Garza trata de ofrecerle una disculpa a Rey Hechicero, pero este se molesta y le dice Héctor Garza que Conan Vic tuvo la culpa. Aquí vemos a dos de los mejores regiomontanos que tenemos en la ciudad. Estos dos que se hablan del tú por tú con las grandes figuras a nivel mundial. Héctor Garza, recién emigrado de la tierra del sol naciente, fue a hacer acto de presencia a la New Japan Pro Wrestling junto con otros luchadores y se vio excelente. Sale de bandera después de que Rey Hechicero está cobrando venganza, haciendo para un lado a Conan Vic, y esto parece que se está calentando, a ver. Exactamente, se está calentando y estamos viendo a la botarga, a Conan Vic en la Arena Coliseo de Monterrey. Estamos viendo a Rey Hechicero que está sometiéndolo, señores.
Ahí está, levantándolo, azotándolo este hombre contra la lona. Repite la dosis a la Butigoa, Conan. Dile que es, dile a Conan que eso se llama azotón de espaldas. Hay que ir enseñándole de lucha libre. Ah, perfecto, ahí por lo pronto. ¡Oh! ¡Qué manera de aventar una estrella fugaz! Héctor dice basta, 1, 2, 3 y Rey Hechicero está fuera. Rey Hechicero está fuera de combate y esto no es posible porque ellos dos iban en contra de Conan y bueno, ahí está la astucia de Conan sacando, aprovechando la experiencia que tiene y ahora sí en el mano a mano, Conan Vic en contra de Héctor Garza, Héctor Garza en contra de la butarga, digo, perdón, de Conan Vic, ya se me pegó, a ver qué cosa. Perdóname, pero creo que esto se va a poner muy bueno esta noche. Ahora mismo toda la arena Coliseo Monterrey está apoyando a cada uno de estos luchadores, a Héctor Garza o a Conan Vic. Está dividida la arena Coliseo Monterrey, señores. Cada quien está pidiendo por su pupilo. Y lo cierto es que ahora mismo aquí Conan Vic yo lo veo realmente, déjeme decirle, bastante mal, a diferencia de Héctor Garza, que tiene mejor condición física, yo creo que es hasta más joven, y realmente, o sea, también está menos golpeado esta noche, ¿no? Bueno, aparte hay que decirlo, Héctor Garza ha estado bien luchísticamente hablando, Conan Vic estuvo retirado durante un año, las últimas luchas que ha tenido no ha estado en su máximo nivel. Perdóname, Figueroa, entonces que se retire. Que claro, que ahí se retire. A ver, palero de Conan, ¿qué me dices? No, la realidad es que ustedes están muy mal, bueno, ¿qué tomaron el día de hoy? Que ni siquiera pueden reconocer la calidad. Mira, ya está todo agitado, tiene que ingresar, todo lastimado, ya está colgado, mira el cuerpo flácido. No, discúlpame, pero es músculo en reposo, es lo que nos dice. Músculo en reposo, frente a frente Conan Vic y Héctor Garza, al igual que lo hicieron desde el año del 2006. El toma y daca, bofetada de izquierda, bofetada de derecha. Ahora se va con el golpe de Héctor Garza al pecho de Conan Vic, que lo manda hasta la lona. Conan Vic intenta recuperarse, ve la manera en la que se está agarrando la costilla, porque no puede con el dolor, apunta, prepara, ¡pum! La patada por parte de Héctor Garza, independiente. Una revolución que hay arriba del cuadrilátero de 6x6 de la Coliseo. El Jackie no entendió, no fue el suficiente el escarmiento que le dio Héctor Garza y Ray Hechicero por esa situación de estar ayudando a Conan Vic. Y está diciendo la voz oficial de Arena Coliseo, Charlie García, que quiere que le den con todo al Charlie. Al Jackie. No, así no dijo. Dijo que quiere que le partan el... No, tranquilo, Javier, tranquilo. Aquí están mandando Conan a las cuerdas, alcanzó a quitar. Héctor Garza queda colgando, lo están mandando hasta fuera del cuadrilátero. Vamos a ver si Conan alcanza a recuperarse. La verdad, el apoyo del público es factor importante en este momento de la batalla, debido a que la mayoría, pese a quien le pese, están con Conan Vic. Creo que está en un 50-50, tanto Conan Vic y Héctor Garza. O sea, 50 y 50. Exactamente, 50 y 50. Otra vez Héctor Garza ingresa al cuadrilátero. ¿Y si fueran euros? ¿También sería 50 y 50? ¡Ah, no! Bueno, era por si las dudas. Frente a frente, la mirada imponente por parte de cada uno. Vemos que Conan Vic está molesto, mientras que Héctor Garza sabe que enfrentando a un luchador como Conan, prácticamente tiene el triunfo. Bueno, déjame decirte, yo veo a Conan un poco lesionado de la costilla y no es de ahora, o sea, él lleva ya buen rato con esta lesión y él tiene las de ganar entonces Héctor Garza si vemos que Conan Vic tiene esta desventaja. Sí, la realidad es que esa es la ventaja que puede tomar Héctor, quien sale ahora de bandera por encima de la tercera cuerda, Conan va hacia el esquinero, se lanza con todo en contra de Héctor Garza en el pasillo de las estrellas. Mientras tanto aprovecha para darle un par de codazos y castigar a Héctor, dándose en con todo, mientras el público está a la expectativa de lo que está sucediendo aquí en la arena Coliseo de Monterrey. Lo toma y se lo lleva con una japonesa, dejándolo mayormente golpeado a este Héctor Garza, aprovechando. Conan tiene que llevarlo al centro del cuadrilátero, ponerlo espaldas planas y contarle. Yo no le veo las mayores condiciones a Conan, está lastimado y tiene que aprovechar mientras está alejando a Héctor Garza. Esto no puede ser de beneficio para este hombre. Ahora le está propinando patadas en la rodilla y lo está alejando cada vez más del cuadrilátero. Yo lo que pediría en este momento es que trajeran al símbolo para que hiciera su trabajo y barriera el cuadrilátero.
Yo creo que sí, porque realmente no sé hacia dónde va Conan, si se va de la Arena Coliseo Monterrey, a dónde quiere llevar a Héctor Garza, detrás de qué tinaco se lo quiere poner, pero esto se va a revertir. Estoy convencidísimo de que Héctor Garza va a reaccionar y va a someter a Conan Beck. Cuando un luchador carece de calidad sobre el ring, se ve la necesidad de bajarse, como Conan. Nacho no lo defiende. Oye, ha estado respondiéndole al tú por tú a todos los que se tuvo que medir esta noche, tanto Rey Hechicero, Big Neurosis y en este momento Héctor Garza. Y están en este momento en el pasillo de las estrellas porque Conan le está dando una vapuleada a Héctor Garza. No, ¿de dónde le está dando vapuleada? Ese lance muy apenas. Esa toma no miente. No, bueno, a ti ni te pregunto, Javier, porque ya sé que vas a decir que Conan es mejor que hasta el Undertaker y Shawn Michaels. No, espera. Mejor que el Undertaker, no, pero que John Cena sí. Ah, bueno, ahí sí, no te puedo discutir mucho. ¡Ey, señores! Y Héctor Garza se paró y está ahora mismo dándole unos raquetazos a Conan Beck. De tú al tú se están dando ahí en este minuto. Y ¡ay, ay, ay! Pero que vengan hacia el cuadrilátero, que vengan hacia acá para ver qué es lo que... para que la gente lo pueda ver bien. Y para que nosotros lo podamos apreciar también. ¡Ey, qué clase lanzamiento le ha dado Héctor García! Héctor Garza, perdón, a Conan Beck. Y sí, la realidad, Abel, es que fue un golpe impresionante. Mientras tanto, el Jackie ya empieza a contar de lo que está sucediendo. Se lo está llevando Héctor Garza. Parece que no le salió la estrategia a Conan Beck. Ahí vemos volar un bote de basura, no, más bien pateado por Héctor Garza, quien lo recibe y se lo lleva al cuadrilátero. Y ahora sí ingresa Conan. Eso es lo que debió haber hecho Conan hace unos instantes, porque la realidad, este hombre lo va a terminar. Dice, se free. Mientras tanto, se free. O sea, se acabó. ¡Ay, qué manera de lanzarlo al bote! Así es que la realidad es que está tocando muy fuerte este hombre. Viene este, es Héctor. Lo va a intentar el sello de la casa. ¡Qué manera de aplicarle! Cuéntale, Jackie. 2, 3, se acabó. Está ganando Héctor. No te lo digo. Señores, te lo voy a decir. Este combate, Héctor Garza. Te lo voy a decir tal cual. Se habrá podido enfrentar a los mejores en la lucha libre mexicana, pero a ni uno le ha podido ganar. Realmente, señores, no podía ser de otra manera. Héctor Garza es superior a Conan Beck. Luchísticamente, físicamente. Indiscutible. Mira, que lo metan en el bote. Que metan a Conan Beck en el bote. Lo tapen y no lo dejen salir más, señores. Ahora sí, háblale al símbolo. Que venga a tirar la basura y entre eso ya se lleva a Conan. ¿Sabes qué? Ustedes dos dejan de ser familiares. Ya mejor nos vamos a una pausa y regresamos. No. La verdad es que ustedes me dan pena ajena. ¿No quieres volver a ver a Conan cuando lo lanzan contra el bote? Bueno, tú de la repetición, yo ya me voy. Entonces, mírenlo. Mira la repetición, impresionante, espectacular la manera en la que Héctor Garza azota a ese de una desnucadora, a este que es Conan Beck, el mortal hacia atrás, impulsado a las cuerdas, y 1, 2, 3, como se tuvo que acabar de hace mucho, Nacho. Nos tenemos que ir a la pausa, pero no sin antes recordar a la gente que tiene una cita todos los martes y domingos a las 8 y a las 5 de la tarde. Nos vamos a la pausa, regresamos.